el barullo se enorgullece en presentar al asombroso Mr. Mesmer. Muchísimas gracias. ¿Están dispuestos hoy a vivir la más importante experiencia de sus vidas? ¡Sí! ¿Quién se atreve a subir a este suelo? ¡Yo! ¡Adelante, señora! Muy bien. A partir de este momento está en trance. Está en mi poder. Usted tiene una regresión a su infancia. Y a partir de este instante, al conteo de tres, tendrá 10 años. Uno, dos, tres. Chico de uniforme que estaba en la fiesta. Puede ser, o sea, desde niña ya moría por el uniforme. ¡Serendipity! Se ve que aquí no hay ignorancia. Reconocen a un ejecutivo internacional como yo. Aplauden porque hay un show. Le traje unas botanitas. Vaya, muy bien, hasta que llega algo bueno. A mí me tocan puros restos de esta que prepara para la oficina. Me acuerdo y me da tos. Pero bien que te las comes, fíjate. Sobras, pero te lo comes toditito. ¿Por qué no hay otra cosa, fíjate? Ay, si no, se me lo comía. Porque está bien rico, fíjate. Mira, esto es fresco. Oiga, le puedo pedir un favor. ¿Puede hipnotizar a esos dos, por favor? Es que se la pasan peleando todo el día. Parecen perros y gatos. ¿Ellos? ¿Esos dos, sí? Sí, listo. Por favor, atención aquí. Les presento una vez más a la asombroso Mr. Mesmer. Gracias, muchísimas gracias. Para este nuevo experimento necesito dos personas, y son tan amables, dos personas que, por ejemplo, podrían ser ustedes dos. Veo que realmente tienen muchas ganas. Van a mirar para el frente. Esto se llama hipnosis afectiva. Y a partir de este instante están en mi poder. Todo lo que antes pasó en sus vidas quedará atrás. No se llevarán más mal. Al contrario, se llevarán muy bien. Serán felices, tendrán amor. Al conteo de tres, y la palabra es armonía. ¡Dios mío! ¡Mira, Sinclair! ¡Déjala respirar! ¡Mira tu idiotizador que lo separa! ¡Lo reviento! Será que entre ustedes hubiera un poquito de armonía. ¡No! ¡Dijiste la palabra mágica! ¡Sí! ¡Mira! ¡Ay, no! ¡Por favor, qué hacemos! ¡Espera! Vamos a dejarnos así un ratito y ya luego les decimos la palabra que despega. Sí, pero ¿cuál era? ¡Serengectis! ¡Apendicitis! ¡Serendipitis! ¡Ay, esa es! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¡Nada! Porque siento amargo adentro. ¡Leila! ¡Qué horror! ¡Ay, está padrísimo! Ya nos podemos justificar y nos podemos besar en frente de la gente. ¡Ay, mi amor! Es que esto es como un sueño. Lo único que necesitamos es que alguien diga la palabra armonía. ¡Armonía! 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 ¡Ay, no! ¡No, quién dijo la palabra! ¡Apendicitis!